Bueno, acá nos encontramos en el hospital para hacer una nueva entrega. Hay cosas que se han entregado el año pasado, como 4 aire acondicionados para terapia intensiva, un ablandador para la caldera, y bueno, y ahora lo que se está entregando es un respirador de alta generación para terapia intensiva, que la parte técnica la va a dar el doctor Espósito, y un monitor multiparamétrico y un AMBU y también una bomba de infusión. Y también queremos hacer comentario que ya se entregó un holter que se compró con un subsidio que nos entregó la diputada Pan Riva, que salió 7.000 pesos. Bueno, toda esta inversión que ha hecho la cooperadora salió 134.000 pesos, que viene del aporte de toda la ciudadanía, ¿no? De socios, de distintas formas de recaudar que tenemos el dinero, ¿no? Le agradecemos y queremos que nos sigan acompañando, ¿no? Muy bien, ahora sí, doctor Espósito, lo escuchamos. Sí, yo quiero primero recalcar lo que acaba de decir Jorge, porque es importante que la gente sepa que cada vez que paga la entrada en la laguna, porque colabora de alguna otra forma, ya sea en una cena o comprando una rifa o en las carreras a veces, ¿dónde va a parar ese dinero? Bueno, ese dinero viene a parar todo al hospital, realmente en equipamiento que requerimos, y por eso es que yo quería recalcarlo, porque a veces ellos tienen un perfil tan bajo que yo siempre les digo que tienen que promocionar un poquito más las cosas que entrega para que la gente sepa dónde va el dinero. Con respecto a lo que se entregó hoy, estoy realmente muy contento como terapista, porque se entregó un respirador de última generación, marca Neumovent, con pantalla táctil, o sea, lo último que hay en el mercado. Se entregó además un monitor multiparamétrico y una bomba de infusión, que eso va a ser para la guardia. Y bueno, y después los demás elementos que numeró Jorge, que ya fueron entregados anteriormente, como son los equipos individuales para cada cama de aire acondicionado, y después los ablandador de agua, en fin, el holter y todo lo demás. Pero realmente la entrega de hoy es muy importante para nosotros, porque nos estaba haciendo falta y llega el momento justo para completar el equipamiento.